tarde, queridos hermanos que nos sintonizan a través de esta transmisión en vivo y en directo. Nosotros nos hemos desplazado hasta la localidad de Villa Canales, al sur de la ciudad capital de Guatemala, donde pues usted puede observar cómo pues ya ha egresado el cortejo procesional que porta sobre estas andas a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que pues se procesiona ya en estas principales calles aledañas a la parroquia de San Joaquín en Villa Canales. Sea usted bienvenido a esta transmisión que nosotros le llevamos en vivo y en directo desde esta localidad al sur de la ciudad capital de Guatemala. Seguir agradeciendo a usted el favor de su sintonía y preferencia de esta transmisión originada desde Villa Canales, al sur de la ciudad capital de Guatemala. Es el ambiente especial que se vive desde Villa Canales, al sur de la ciudad capital de Guatemala, donde la imagen del Sagrado Corazón de Jesús pues ha salido ya desde el interior de la parroquia San Joaquín, en esta localidad bastante especial, donde pues se percibe toda esa tradición, ese momento especial que pues cada uno de los lugareños pues viven con cada una de estas actividades muy especiales. Nosotros pues agradeciendo a usted el favor de su sintonía y preferencia de esta transmisión que originamos en vivo y en directo.
queremos nosotros seguir agradeciendo a usted el favor de su sintonía y preferencia de esta transmisión originada desde la localidad de Villacanales, donde pues se desarrolla ya el cortejo procesional festivo con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que ha salido desde la parroquia San Joaquín en Villacanales. Cordiales a cada uno de ustedes que están en sintonía de esta transmisión completamente en vivo desde Villacanales, al sur de la ciudad capital de Guatemala, donde pues llevamos a usted el desarrollo del cortejo procesional festivo con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, específicamente de la parroquia San Joaquín en Villacanales.
Este es el ambiente festivo que se vive acá, en la localidad de Villa Canales. Cortejo procesional festivo con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de la parroquia San Joaquín en esta localidad. Ambiente festivo que se vive acá en la localidad de Villa Canales, al sur de la ciudad capital de Guatemala, donde la imagen del Sagrado Corazón de Jesús pues recorre las principales calles aledañas a la parroquia San Joaquín, y que pues el pueblo católico de Guatemala que se ha hecho presente pues tiene esas muestras bastante especiales, lo que es pues esos recibimientos. Hemos podido visualizar en estos momentos pues lo que es esas alfombras que son hechas con pino y que pues dan ese tributo muy especial a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. En estos momentos junto a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de la parroquia San Joaquín en la localidad de Villa Canales, que pues recorre ya las principales calles de esta localidad. Thank you.
llevándole a usted en vivo y en directo desde Villa Canales lo que es el desarrollo de las primeras cuadras de cortejo procesional de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de la parroquia San Joaquín en esta localidad de Villa Canales, al sur de la ciudad capital de Guatemala. Saludos cordiales a cada uno de ustedes que pues se une a esta transmisión. Y pues también queremos comentarle a usted que el culmen de este cortejo procesional se tiene previsto para lo que es las 19 horas 7 de la noche, para que usted tenga en cuenta esta información. Y si usted desea acercarse a poder visualizar y acompañar al Sagrado Corazón de Jesús de esta parroquia, pues pueda realizarlo de la manera más especial en este día sábado, donde pues recorre las principales calles de esta localidad la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
Avancemos para adelante. Nosotros desde la banda de filarmónicos que acompaña el cortejo procesional del Sagrado Corazón de Jesús de la parroquia San Joaquín en Villacanales, agradecemos a usted que nos haya acompañado en esta transmisión en vivo y en directo, recordándoles que a eso de las 19 horas, 7 de la noche, se tiene previsto el retorno procesional del Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros pues agradecemos a cada uno de ustedes y le invitamos el día de mañana nos acompañe en diversas transmisiones que también estaremos originando a lo largo del día. Con permiso, desde esta localidad al sur de la ciudad capital de Guatemala, nosotros agradecemos que nos haya acompañado. Con permiso.